no más otra vez, vamos a ver. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Cuba sí! ¡Bloqueo no! ¡Cuba sí! ¡Bloqueo no! ¡Cuba sí! ¡Bloqueo no! ¡Cuba sí! ¡Bloqueo no! Familia, comunidad de la misión, estamos aquí en lo que es una... Es un momento raro para nosotros que estamos luchando por un mundo mejor, no solo en la comunidad. Como dijo el compañero, soy maestro. Aquí todos los días estamos viendo niños que sufren de pobreza, niños que sufren de falta de vivienda, sus familias no pueden ni pagar. Y nosotros queremos un mundo mejor. Y siempre estamos luchando y chingando y en las calles y gritando, pero nos cansamos. Pero cuando momentos como estos llegan, ¿por qué es que estamos aquí celebrando? Porque ayer algo histórico pasó, algo que no había pasado por casi 50 años. Vimos por fin una abertura en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero lo más importante que vimos es que cinco hombres, por fin, cinco hombres, héroes cubanos, llamados los cinco cubanos, regresaron a casa. Y para nosotros eso fue una gran lucha de años. Muchos de aquí han luchado por años defendiendo a esos hombres que regresen. Y es muy pocas veces que uno tiene el privilegio de ver a esta gente salir de la prisión, que se le llegue a su familia. Si ven en el internet o aquí, si quieren hablar con unos que se están organizando o agarran un panfleto, la familia regresó ayer y se unió. Después de 16 años que estuvieron encarcelados, regresaron cinco hombres que dieron su vida, 16 años de su vida, por su país Cuba. Entonces, uno pregunta, ¿cómo es posible que estos cinco hombres dieron tanto tiempo de su vida para un país? Si aquí en Estados Unidos vemos tanta represión con los jóvenes, tanta represión policial, uno piensa, wow, ¿qué puede hacer uno? Ir al extranjero y bombardear, eso es lo que aquí llaman ser patriota, ¿verdad? Ser patriota aquí es ir al extranjero, bombardear a gente inocente, quitarle recursos a nuestra gente por poner misiles. Pero imagínense, estos cinco hombres cubanos fueron patriotas, ¿por qué? Porque querían defender su país. ¿Y qué es el país de Cuba? Estaba hablando aquí con una señora y me dice, Cuba tiene mucho bueno, claro que sí. Y muchas cosas buenas que uno no sabe por qué, porque por tantos años ni se permitía viajar a Cuba. Uno como estadounidense, aquí en el país según más libre del mundo, no podía viajar a Cuba. ¿Cómo es posible que este país se llama el gran liberador de los pueblos y no deja ni su propio pueblo ir a ver lo que está pasando en Cuba? Yo fui en el 2010. ¿Y saben qué? De toda esa mentira de que se habla de la pobreza. Sí, la gente es humilde, pero les digo la verdad, yo siendo maestro aquí, donde los niños vienen hambrientos, no hay que mentir que aquí no hay hambre, no hay que mentir que aquí no hay pobreza, ¿eh? Pero en una isla pequeña se le da a toda la gente lo suficiente para vivir, se le da una vivienda para vivir, una educación para vivir, un doctorado para vivir. Tantos doctores tienen que hasta los extras los mandan a África. ¿Qué fue el país que ahorita ha dado más doctores para luchar contra el ébola? Cuba. Esa isla que tanto Estados Unidos criticó fue Cuba. América Latina ahorita se está levantando y se está uniendo gracias a Cuba. Entonces, nomás les queremos decir, gente saliendo del trabajo, gente que también nosotros, jodidos, cansados, malnutridos, nuestros niños nos preocupan porque no pueden agarrar nuestra educación. Nuestra familia nos preocupa porque uno no puede agarrar el salario suficiente para que sobrevivan en San Francisco. Bueno, vemos hacia Cuba. En Cuba, donde la gente tiene un lugar donde vivir, un techo donde pasar esta lluvia, un techo donde pasar este frío. Y eso es por lo que estamos defendiendo aquí a Cuba. Por favor, agarren un anuncio, infórmase de lo que es, porque viene una lucha para defender lo que es Cuba. Ahora que los pueblos se pueden reunir, hay que saber la verdad de Cuba, la importancia de Cuba.
Si ustedes piensan que nomás son los doctores que son buenos de Cuba, ahora van a ver la grandeza que es Cuba, el ideal que es Cuba. Entonces, compañeros, celebramos hoy porque por fin las relaciones se abrieron, pero también porque por fin, después de 16 años de lucha, de estos camaradas, gente de aquí que han luchado por tantos años en todo el mundo, ya se celebró. Entonces decimos, Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Cuba